Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Guard Tutoriales. En esta ocasión, pues vamos con el siguiente tutorial. Pasa que, bueno, estoy utilizando la computadora y siento que desde muy temprano está, bueno, tiene unos ventiladores que cuando suenan constantemente es porque estoy utilizando muchas aplicaciones, estoy jugando o estoy haciendo algo que consume mucho CPU, mucha RAM. Pasa que no estaba haciendo nada y los ventiladores no se callan. Eso significa que algo está pasando. Así que me decidí abrir esto. Abrir el administrador de tareas y pueden ver que lo que está pasando acá. Windows Defender está haciendo un desmadre. O sea, está utilizando bastante CPU y eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, aquí vamos a resolver esto. Prácticamente existen varios métodos, unos optan por... Este es el antivirus ante que todo, y a veces puede que se corrompa o que esté haciendo un escaneo, pues vamos a decir, muy interno, pero pasa que a veces sí se corrompe y comienza a escanear todo el tiempo y miren cuánto consume, o sea, está entre un sub y baja, un sub y baja. Pueden ver que el CPU sube a 100 y esto no es posible porque quiero utilizar otras aplicaciones. Y no es que no me lo permita, sino, pero bueno, no vamos a estar todo el tiempo con esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la descripción del vídeo le voy a dejar estos comandos para poder... aquí lo que vamos a hacer es limitar o editar el máximo de CPU que puede utilizar lo que es Windows Defender, el antivirus. Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle al botón de inicio y vamos a darle clic derecho ahí al botón de inicio para que se abra esto. Y vamos a buscar donde diga Windows Power Share Administrador. Vamos a darle clic ahí y vamos a darle que sí. Hay que abrirlo como administrador para poder, para que se guarden los cambios y que los comandos sean, pues, verídicos. Vamos a copiar esto que le voy a dejar en la descripción del vídeo. Lo copian. O sea, simplemente desde donde dice get hasta acá, hasta donde dice factor, lo copian y con control V, bueno, con control V vamos a pegarlo. Control V y vamos a dar enter. Pueden ver que aquí me está diciendo prácticamente que puede tomar un máximo de el antivirus puede tomar un máximo de 50% de CPU. Pero bueno, aquí estamos viendo que está tomando hasta 80%. Y sí, claro, esto no es de todo fiable. Acá no nos dice la información correcta. Pero vamos a limitar eso. Para limitar el máximo que pueda tomar el antivirus, vamos a escoger este otro comando que dice set. Ese lo copiamos. Tal cual, hasta el 20. Desde set hasta 20. Control C para copiar, recuerden, o simplemente clic derecho, sí, derecho, clic copiar. Y acá tendríamos que pegar con lo que es Control V. Pegamos con Control V y damos Enter. Entonces, aquí lo que hemos hecho prácticamente es que ese límite que puede tomar sea de 20. Pero ¿qué pasa si queremos editar esto? Bueno, pues pegamos el mismo comando y ese 20 lo podemos cambiar por lo que queramos, un 10. Me dan ganas de ponerle un 0, pero bueno, el antivirus es... Mucha gente lo que hace para resolver este problema es desactivar Windows Defender y bueno, pues instalarse otro antivirus. Es una opción recomendable, pero en este caso yo voy a editar el máximo de CPU que pueda utilizar. Voy a poner 10. Y le voy a dar a Enter. Y pueden ver que ahorita puse 20 y le di a Enter, pero en este caso ahora puse 20, 10 y le di a Enter. Ahora, para que los cambios se guarden, toca reiniciar el computador. Así que antes de reiniciar, pues acá pauso y volvemos. Reinicien, recuerden reiniciar, no apagar, reiniciar, reiniciar. Damos clic en el botón de inicio, acá en el botón de apagado y sale esto reiniciar apagando porque no se guardan los cambios. Reiniciar. Y bueno, pues acá regresamos. A pesar de que lo limitamos y podemos ver copiando el comando para ver a cuánto lo limitamos, nos vamos a inicio, lo mismo de antes, clic derecho y nos vamos a donde dice Windows esta cosa, lo mismo de ahorita. Y pegamos el mismo comando para ver a cómo está, a ver si se guardaron los cambios. Podemos ver que lo hemos limitado a 10, pero
ese límite, aparentemente no le hizo nada. Así que bueno, son cosas que pasan. En una computadora que tenía anteriormente, sí funcionó, se limitaba. Incluso cuando la encendí estaba bajito, estaba a 10 y duró un rato así, pero luego de un tiempo regresó a sus andadas, regresó a lo mismo. Así que el otro método, ya que estamos explicando varios métodos, es desactivar Windows Defender, lo sé, y dirán, bueno, pues, o inhabilitarlo, y dirán, bueno, pues necesito un antivirus. Pues sí, más adelante podría enseñarle a instalar un nuevo antivirus que no sea tan tedioso como este. Entonces, pues, vamos allá. Ahora vamos a desactivar o inhabilitar lo que es Windows Defender. Y bueno, pues para el otro método lo voy a dejar en la descripción del vídeo, otro vídeo porque ya este va muy largo. Entonces pueden ver que acá ya no tengo a Windows Defender molestando, mi CPU no está subiendo a lo que es 100%, pueden ver que está oscilando entre 6 hasta menos, baja 2 a 3, pero no pasa de 10. Eso porque, bueno, no tengo a Windows Defender molestando. Y ya puedo utilizar programas y juegos sin que me baje tanta cantidad de FPS, que a veces pasaba, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que el otro método en la descripción del vídeo, y espero, bueno, que no tengan que hacer este método, que le haya funcionado el anterior, porque esto pasa, pasa que a muchas computadoras le funciona un método, a otras no, entonces por eso es que tenemos que hacer varios vídeos con diferentes métodos. Recuerden, esto fue Crash War Tutoriales, espero que les guste el vídeo, y en la descripción y en la caja de comentarios estará este método que utilicé que sí me funcionó.